Buenas noches, estamos una vez más en Buenos Aires, valga la redundancia, Noches Eternas. Hoy tenemos una partida individual con nuestro querido pájaro interpretando a Caronte. Buenas noches, pájaro, buenas tardes, no sé qué hora es allá. Sí, mejor tarde que noche, la verdad. Bien, para recapitular, ¿querés hacer una recapitulación de lo último que pasó, que le pasó, mejor dicho, a Caronte? Vale, pues vamos a recordar, fue hace ya su día. Pero más o menos recuerdo que estuvimos en el Elíseo de Corazones, en una partida de carácter social, y pudimos ver cómo Caronte pues no se sentía cómodo en la sociedad vampírica, en la cual hay un gran consumo de sangre. Y él todavía no se ha acostumbrado, tras lograr superar sus diferencias con los métodos empleados, pues vio que había ido a una escena de crimen, pero el encargado que había allí, una persona extraña, un sombrero de copa y con la cara cubierta, no le trató, digamos, muy bien, así que decidió irse de allí. Y cuando estuvo en la puerta se encontró con Pablo. Y como se notaba nervioso, pues, y quería salir de allí a toda costa, dijo que iba a ver cómo estaba su crío, cosa que se arrepintió al instante. Y vamos a ver las consecuencias de ese accidente. Sí, de hecho se le fue ese comentario, porque Pablo le había dicho anteriormente que para mantener la seguridad de su familia era muy importante que el resto de los vástagos no supiera que él todavía tenía un contacto estrecho con esta. Así que recuerdo que Caronte intentó con todo ímpetu notar si alguno de los presentes había notado, o sea, se había dado cuenta de lo que él había dicho. Notó que varias personas lo estaban observando, no sé, pero no sabe si lo escucharon. Aún así se quedó con el rostro de esas personas mientras apretaba el puño con frustración y furia, ¿no? Por impotencia, porque en el momento en el que estaba no podía hacer nada para asegurarse de saber si escucharon realmente o simplemente lo estaban mirando. ¿Cómo una vez sale y se aleja del Rey de Corazones, ubicado en Puerto Madero? Se acerca a su coche furioso. Y me gustaría saber cómo descarga esa furia. Vale, estaba a punto de darle un puñetazo al cristal del coche, pero se tiene en el último instante. Ya se acuerda bastante bien del último ataque de ira, en el cual tuvo que salir con la bocina rota, y sabe que no es buena idea tener un coche. Mira a salir de mi nivel. ¿Qué hay por allí? ¿Ves a estos dos chicos que conociste? Que podríamos decir que fueron los dos primeros vástagos que llegaste a conocer realmente, ¿no? Que te dijeron lo que eras y que de alguna forma te metieron en todo este asunto. Joaco y Jere están aparentemente fumando unos cigarrillos apoyados en el capó de su propio auto. Auto en el cual te acompañaron cuando fuiste a dejar a Teseo a su casa.
Y ellos parecen estar charlando de algo mientras fuman. Me doy cuenta de su presencia, pero no tengo ninguna ganas de saber nada de nadie en estos momentos. De todas formas, un momentito, ¿vale? Que abra la ficha, ¿eh? Estás muy lejos para que pueda escuchar algo mínimo, aunque solo sea por accidente. Vamos a hacer una tirada de suerte para eso. No estás tan Vale, pues. lejos, pero depende de porque estás lloviendo. Ahí está el sonido constante de la lluvia chocando contra el asfalto, la vereda. Ellos no son muy cuidadosos al hablar, así que quizás. Ya somos tres. No, fallaste. No, no puedes escuchar lo que dicen. Sacaste una tirada de suerte. Vale, sí, tengo una duda. Estoy en una compulsión, ¿no? Sí. Entonces. Sí, digo, vamos a decir que si no rompes tu auto, la siguiente persona que mínimamente te moleste, o sea, si no rompes nada ahora, la siguiente persona que mínimamente te altere, se va a llevar un golpe. Vale, entiendo, entiendo. Uf, ¿cómo es la calle de Eliseo y Corazones? ¿Es una calle con gente? ¿Está vacía? Y hay ¿Cómo es? vástagos que todavía están esperando para ingresar, porque los van ingresando poco a poco. Solo ingresaron digamos, las personalidades más importantes, como tu amigo Teseo, y por eso vos ya habías podido ingresar. Sin embargo, hay otros que todavía, digamos, están en la fila, acurrucándose de la lluvia en la mampara del lugar, ¿no? Que tiene el cartel ahí Rey de Corazones, con una decoración excéntrica y unas luces de color rojo. La vereda de enfrente, digamos, la manzana, es un lugar comercial. A los lados hay ya sea tiendas de ropa o de comida, y enfrente también es un lugar muy así, turístico y de compra y venta, ¿no? De este tipo de cuestiones soberbias, de ropa extremadamente cara, locales de comida exótica. Así que las personas que caminan por ahí son pocas, más que nada por el tema de la lluvia. Y son personas de un poder adquisitivo importante, digamos, o gente que vino a visitar el país y está paseando también. Vale, al notar la presencia de otros vástagos y sabiendo que Paco y Jerez seguramente en este tiempo en que estoy meditando qué hacer, me habrán echado alguna mirada de accidente y tal, suspiraría si pudiera, pero sería un gasto innecesario de vital. Solo pienso, tranquilízate, Caronte. Ya la has cagado. No puedes arreglarlo. Vámonos de aquí en vez de terminar ya con el estropicio, poner la cereza. Si ellos hacen algún ademán de saludar o algo, les devuelvo el saludo, pero me meto ya en el coche. A menos que no se hayan dado cuenta ni nada. Sí, te iba a No decir sé. que justo en el momento en el que miraste hacia ellos, ellos te devolvieron la mirada y e hicieron un pequeño. Jere hizo un pequeño inclinación de cabeza con su gorra y el otro simplemente se sonrió. Y nada más, no tiene intención de acercarse a vos porque digamos que están cómodos en donde están, no les da la lluvia, están bastante apartados, parece estar esperando a alguien. O quizás son los choferes de Pablo. De hecho, es lo más lógico, sería pensar que acaban de traer a Pablo y están esperando que salga porque no les interesa o no están invitados al evento de alguna forma. Así que vas. Sí, yo me voy. Antes de llamar aún más la atención, mejor irse. Ya no quiero ser vástago sospechoso que destrozó un contenedor de basura enfrente de la fila. Claro, me parece Llamaría aún más la atención. coherente. Por cierto, respecto al deseo de esta partida, todo lo comentado, pues haberla cagado, pues vuelve a ser el mismo. De la partida anterior, le proteger a su familia. Muy bien.
Cuando te subís al auto y comenzás a conducir por las calles, ¿querés dirigirte directamente a la reunión que tenías pactada con tu contacto? Miro, intento recordar cuál era la dirección de mi contacto. ¿Puedo intuir cuál es? Es un Sí. sitio alejado, supongo, ¿no? Cuando abrís la casilla de mensajes de WhatsApp, ves que te envió una ubicación directamente, así que vos, como sos un conductor de taxi, conoces más o menos la ciudad, pero lugares que no has frecuentado o no los tenés de memoria, podés directamente usar el GPS para guiarte sin problema. Mejor es ser puntual y así poder estar un tiempo a sola. El camino es tranquilo, no hay mucho tráfico. Los semáforos, bueno, hay algunos que te retrasan más que otros. Hay poca gente en la calle. Prendes la radio, escuchas la música de la mega, podríamos decir, que pasa un popurrí de música pop, rock. Básicamente pasan todo lo que sea popular en esta época, pero en este horario tan nocturno lo que pasan son clásicos de rock nacional, que no sé si Caronte es muy fanático de esto Sí. o le gusta otro tipo de música, quizás música más extranjera. A él le gusta, le recuerda la carretera, la risa bebera cuando lo único que les quedaba ya era el cielo, el abrazo a un nuevo destino y descubrir el mundo. Esa época en la que se sentía joven, ¿no? Joven como este contacto tuyo. Te vienen imágenes de él, de su forma de ser, de lo que pensás que quiere llegar a ser en su vida, o lo que quieren que sea en su vida. ¿Qué opinión te merece todo este asunto? Por lo general, todo esto me da miedo. Miedo y asco a partes iguales. ¿Por qué miedo? Muy sencillo. Ir a casa una noche, verte una puerta destrozada, cuerpo de vera destrozado en una esquina, los muebles todos removidos. Chiquillo desaparecido. Casi parece la viva imagen de una viva pesadilla, de una pesadilla. Lo inquietante. A veces los sueños se cumplen. Y este parece que está a unas pocas pulgadas de cumplirse. Y no tengo la sangre fría. Si este temor recorre tu mente, ¿qué sentiría Caronte si de repente le invade la idea de que Vera y sus pequeños vuelvan a Ushuaia? ¿Preferiría tenerlos lejos y saber que están bien, entre comillas? ¿O preferiría tenerlos cerca? O sea, ¿su afecto es posesivo o él preferiría que estén a salvo antes de que estén cerca de él? Se me recorre el deseo, aquel de tenerlo cerca, un impulso egoísta, ¿quién no lo tiene? Y al cabo, uno quiere tener siempre lo que anhela, pero no, verano es un juguete, y creo tampoco. Medito sobre la posibilidad. Mientras estás meditando, notas que el camino que te indica el GPS pasa coincidencialmente cerca de tu casa, o la que solía ser tu casa, de donde te echaron hace un par de noches. No, hace una noche, de hecho, fue hace una noche. Después de que tuviste ese pequeño incidente en el cual casi te alimentas de veras sin siquiera tener la intención. Miro
hacia la ventana encendida. ¿Qué hora es de esto? Son aproximadamente alrededor de las 12 de la noche. ¿Y a qué hora ha quedado mi contacto? ¿Está cerca? Sí, está cerca, está 15 minutos de ahí en auto. Sobre todo ahora que no hay mucho tránsito. Podría llegar quizás en antes. Y ves una, vale. Ves una luz encendida. La luz de la habitación matrimonial, podría decirse. Necesito unos instantes. ¿Qué hacer? Miro por los alrededores. Un momento que abra la ficha, ¿vale? Sí. No me acuerdo yo hasta qué punto tenía conciencia. Creo que tenía. Te digo. ¿Qué está? Tenías conciencia. Percepción tenés 2 y conciencia 1. Vale, solo 3 dados. ¿Quieres tirar igual? Dificultad 2. Voy a tirar igual para ver si hay alguien más que ha podido seguir. Bueno. Dificultad 2. ¿Te tiro por vos o podés tirar? Tírame por mí, porque si no voy a tener que estar muy todo el rato y arranca un poco incómodo. ¿Tuviste ningún éxito? ¿Ninguno? No, ninguno. Qué bien, ¿eh? ¿Querés gastar fuerza de voluntad? No, miro la calle. No he terminado de cenar, ¿vale? Estoy en un semáforo en rojo. Uh-huh. Mirando a qué piso y decido continuar. Es mejor no arriesgarse. ¿Seguís de largo? Mejor no arriesgarle. Podemos ver de otra perspectiva como en ese momento Vera, como muchas otras ocasiones, se encontraba mirando la lluvia, como la noche anterior antes de que llegaras, descorriendo un poco la cortina, suspirando, pensando qué es lo que tiene que hacer a continuación en su vida, cómo poder sostener el alquiler, por ejemplo, con su único trabajo, ya que no piensa digamos depender de vos, no quiere ni siquiera utilizar tu dinero o lo que sea que le vayas a dar. Está meditando si quizás quiere irse a, si quiere volver con su familia, por lo horrible que le parezca la idea. Ella está pensando más en Pedrito que en sí misma. Y también piensa en alejarse de todo esto y de vos principalmente, porque te tiene mucho miedo. No, para que el coche tengo pensado llamarlo. Creo que llegaré. ¿Cuánto? Tengo que ir un cuarto de hora, a lo mejor 40 minutos tenga de margen. No sé. Más o menos. Quedé entonces con mi contacto a las 1, ¿no? Por lo que entiendo. Sí. Vale. Pues entonces llego al sitio, debajo del coche, y respiraría de la tierra mojada. Pues lo mismo. Sangre, la sangre, la sangre. ¡Que maldita sea! Te quiero preguntar una cosa. ¿En qué tipo de lugar te citaría o te suele citar esta persona? Una parada de autobús antigua. Fuera. Puede ver Prado Verde. Bien. ¿En qué estación estamos? Estamos en mayo todavía. Hoy es el 25 de mayo, de hecho. La fiesta. Es una fiesta muy importante para los argentinos. Por eso es un día feriado, quizás por eso tampoco hay tanta gente por aquí. Casualmente cayó un lunes, por lo tanto fue fin de semana de algo y muchas personas aprovecharon para irse de la ciudad a tomarse un descanso en algún otro lugar. Por ejemplo, Ushuaia, quizás, que es un lugar muy lindo para visitar en esta época. El viento mece lo que es la chaqueta de cuero.
con paz y mirando esa pequeña pradera, la cual a veces se solía inundar. Me acuerdo que el chiquillo le gustaba ir allí a pescar renacuajos y dicho lo que se montase. Pero se volvía loca, no quería echar patadas siempre. Bien, Esos tiempos. en esta terminal de autobuses está bastante desmejorada. Es un, digamos, como un terreno muy amplio, y fue abandonada hace un tiempo. O sea, ya no encontramos autobuses en este lugar. La iluminación es escasa. ¿Notás una situación extraña? Todavía tu contacto no lo llegaste a visualizar aún. Llegaste un poco antes, unos 20 minutos antes de la hora citada. Y es una situación extraña entre la oscuridad, como movimientos o algo parecido. ¿Querés tirar para ver si vislumbrás que es sin necesidad de acercarte o querés acercar directamente? Va, para ejemplificarte dónde estás, es una especie de terreno cuadrado, o sea, está, digamos, enmarcado en unas paredes de ese tipo de ladrillo gris, grueso y grande, de concreto. Las paredes están todas grafiteadas, el pasto está muy crecido y es un lugar bastante amplio y con la luz que entra es solo la luz de la calle, por lo tanto, la parte de atrás está completamente oscura. Pero por el movimiento del pasto y los sonidos, escuchás una especie de movimiento de personas o algo ahí. ¿Quién anda ahí? No estoy para muchas bromas, la verdad. Y esto me empieza a superar. Esta última parte en voz baja. Ahí en voz baja, no, en mi mente. ¿Vale? La pregunta si la lanzo en dirección hacia ese extraño movimiento. Me acuerdo también que en el coche, en lo que es esto, donde se guardan papeles y demás, me acuerdo. Pues tengo un pequeño revólver, o sea, La guantera, no lo sí. compré por si acaso. Exacto, la guantera. No sé usarlo bien, pero las calles son muy inseguras y quería librarme de espanto por si acaso. Sí, además sabes que hubo varios casos últimamente de robos a los taxistas, clientes que te llevan a un lugar alejado y en ese momento te roban el auto, te roban lo que ganaste en el día. Y muchas veces no les tiembla la mano al matar a la persona si se resiste o porque se les ocurre directamente matarte, ya que son gente con pocos escrúpulos. Así que me parece lógico que tuvieras un arma con la cual defenderte si fuera el caso. ¿Escuchás un shh, cállate, cállate? Así como una respuesta violenta, pero no hacia vos, y intentando aplacar su propia voz a esta persona, parece estar callando a otra. Es una voz masculina la que escuchas. Y escuchas como alguien que intenta gritar. Cojo la Pero. pistola, hago el clac y tiro un disparo de advertencia. Salid de ahí. Cuando haces el disparo de advertencia, ves como los matorrales se mueven rápidamente, la voz de una mujer que empieza a gritar ayuda, y no llegas a ver la voz por la oscuridad de la noche, pero nosotros vemos como un hombre empieza a trepar la pared trasera, ¿no? Intentando salir de ahí sin cruzarse con vos. No me hago cuenta, no me hago bien la imagen de la escena. Entonces, tenía una mujer que estaba amordazada con la mano, ¿no? Y ahora Sí. está intentando saltar lo que es un muro. Sí, vos estás del lado contrario en la entrada de este lugar, de este parking, digamos, de autobuses bastante grande, y estás a una distancia de este sujeto, digamos, de la pared del fondo, digamos de 20 metros aproximadamente o más. No soy muy bueno calculando la distancia, pero es bastante, bastante al fondo, digamos. Vos no ves que está trepando estos, pero yo te lo digo para que la gente se lo imagine. Lo que sí escuchás es esta mujer que empieza a pedir ayuda a los gritos y entre llantos, y intuís este movimiento del pasto. No sabes hacia dónde se estaría moviendo esta persona.
Voy corriendo hacia los gritos de la mujer porque no veo al hombre que está subiendo el muro, por lo que me estás diciendo. Vale. De Muy bien, todas formas, voy a hacer una tirada al hombre para ver si logra trepar el muro o no. de todas formas, creo que una tirada de percepción más conciencia, percepción ya no existe, de resolución Sí. sería. Bien. Sería lo justo. Mientras te acercás, intentás tanto visualizar a la mujer como a este otro sonido. Y sí, ves a la mujer semidesvestida en el suelo, en el pasto mojado, con varias marcas de golpes. Esta mujer es morena, de rostro avejentado, pero intuís que no es una persona muy vieja, sino que estas son marcas que le deja la vida en la calle. Su ropa también es testigo de esto, le parece una vagabunda. Te suena parecido a la mujer que encontraron en el subterráneo, pero esta no posee toda esa belleza que se podía intuir en la otra, ¿verdad? Que a pesar de que se notaba que era alguien de escasos o ningún recurso, tenía una belleza genética notable. Esta no tiene los dientes chuecos, con caries, le faltan algunos. Notás que tiene el labio partido por algún golpe o algo, y la cara se está empezando a lavar de la sangre que le produjo ese golpe que habrá tenido recientemente. Después, Vale, unos 10 metros más dime. atrás de ella, ves a esta persona que está intentando trepar, y no sé si se la tira. Y parece que lo está logrando, está Pues terminando de subir la parte de la arriba. veo, entonces, con la pistola, temeroso de que pueda ser alguno, o sea, alguien con malas intenciones hacia mi persona, porque ya me estoy ganando muchos enemigos en un corto espacio de tiempo. Pues le apunto hacia él, le digo un movimiento más y vas a contarle tus historias a los demonios. Por lo que te había dicho anteriormente sobre tu compulsión, creo que lo más lógico sería hacer una tirada de autocontrol o fuerza de voluntad para ver si no directamente le disparas a la persona. No, le disparo directamente. Bien. Siento tan odio hacia todo. Quiero hacer la tirada para saber qué tanto daño le hace así. Decime cuánto tenés en. Esta vez va a ser directamente por la distancia y todo eso, no va a ser tanto con postura, sino que va a ser destreza más armas de fuego que tenés uno. Serían cuatro, ¿no? Cuatro, uno. Un éxito, le pegas en una pierna. El hombre grita de dolor, pero con la otra finalmente atraviesa el muro y se cae del otro lado con fuerza. Se escucha luego al lado de atrás del muro, y seguramente y dejó una mancha de sangre en el que se va escurriendo por el agua en el lado que da hacia ustedes. La mujer parece intentar taparse los pechos que los tenía descubiertos con una camisa que parece que le destrozaron los botones. Torpemente así, mientras solloza e intenta reincorporarse. Vale, miro a la mujer, miro hacia atrás del muro. Creo que voy a intentar perseguir a ese bastardo. La mujer dice, creo, la mujer dice en un acento que vos podrías intuir que es uruguayo, por así decirlo. O sea, es de Uruguay, la mujer quizás vino buscando una mejor vida de otro país y terminó en la calle, ¿no? Y te dice, gracias oficial, gracias. Parece que te confunde con que sos un policía. Pero vos supongo que no le prestás atención y intentás irte a por el maleante, ¿no? Por este desgraciado. Sí, quédese ahí, le digo. Y continúo la persecución. Tirada de destreza más atletismo para ver qué tan bien estaba saltando el muro.
destreza 3. Atletismo no tenés, así que la dificultad era 2, pero va a ser 3 porque te no tenés atletismo, ¿sí? Vale. Ves Canon eso. es un hombre de acción más que huir. Un éxito solo tuviste. ¿Querés gastar fuerza de voluntad? No. No. Bueno, entonces tardás un poco más. Y me lo estás trepando esta cosa. Está refaloso por el agua. Aparte, no tiene muchos lugares de donde agarrarte. Es más que nada hacer pie y un movimiento rápido, pero te cuesta. Escuchás del otro lado cómo esta persona se levanta jadeando y empieza a alejarse del muro. Seguramente dejando tras de sí un reguero de sangre del tiro que le pegaste en una pantorrilla. Cuando finalmente saltás al otro lado, ves el rastro que se empieza a lavar con el agua. ¿Le sigo viendo o se ha escondido algo? Parece que se escondió. Observo, me imagino que el muro ese da unas vías del tren, ¿vale? Supongo que a lo mejor escondido en alguno de los vagones de trenes comerciales o algo por ese Sí. estilo. Sí, vamos a imaginar que detrás de este lugar había una especie de cementerio de vagones viejos que ya no se utilizan. Son vagones oxidados, con asientos de plástico. Eso. Hay personas que graban algunos videos snob en estos lugares, pero eso es algo que no conoce Caronte, porque no creo que vea ese tipo de material. No. Así que sí, se puede intuir que se habrá escondido en uno de estos lugares que también están llenos de grafitis, incluso grafitis de estilo político, como diciendo tal político vive, vote por tal o cosas así también. ¡Mierda! Miro ya lo que son los vagones. Mi propia mente me susurra de que quién sabe. Es como mi antigua vida. Es solo uno de esos trenes que están a la espera de ser desguazados, aniquilados por un aplastador y convertidos en un asqueroso cuadradito. Todas formas, no parecía. Gilipollas no parecía estar en medio de toda esta mierda. Quizás solamente era un bastardo que había cogido alguna prostituta o algo y quería violarla seguramente y después dejar el cadáver en algún lindero de mala muerte a esperar de ser encontrado por el primer policía gringado de turno. Empiezo a escalar el muro de vuelta y evalúo el estado de la mujer. ¿La segunda bien? Cuando llegas al lugar, la mujer ya no está. Parece que no. Al saber que eras policía y toda la situación, podés asumir que no querías tener todo el traqueteo legal de ir hasta la comisaría, que le tomen declaración y todo eso. Y quizás ya está acostumbrada a este tipo de situaciones. Así que se ve que se acomodó un poco y se fue. Lo que sí ves es recortado por la luz. A contraluz, digamos, la silueta de alguien que te suena familiar, que está fumando, a pesar de que le aconsejaste que no lo haga varias veces, y sostiene un paraguas de esos pequeños, que solo donde solo cabe una persona y se pueden plegar y guardar, que parece bastante usado porque tiene algunos de los rayos del paraguas está como caído, entonces el paraguas tiene una forma, como que no tiene una forma simétrica, sino que un lado está como más así y el otro más levantado. Miro fijamente. O sea, todavía estoy lejos de él. Sí, estás a sus Sé que me espaldas. está mirando. Está, no, está de espaldas a vos. Está Ah, como. está de espalda. Sí, está mirando tu auto.
Si me buscas que te haga una... que te ataque por la espalda, estás muy equivocado, chaval. Estoy todavía en la lejanía, apoyado en el muro. Te vas a hacer trizas esos pulmones como sigas así. Él se voltea. Ahora las sombras que cubrían su espalda cubren su rostro. Y hace un ademán así como de intentar ver en la oscuridad para localizarte. Pero sus ojos humanos. Enciendo un mechero, tengo un pequeño mechero de cuando fumaba. Una vieja manía y me logré quitar. Por desgracia, de alcohol no tuve tanta suerte, como bien habéis podido comprobar. Enciendo el mechero. No. Me acuerdo justo el momento en el que estoy a punto de dar el interruptor del consejo de Margarita. Que los vástagos se vuelven locos cuando en juego. Entonces no, Y no. bajo el mundo. No enciendo, estoy a punto, pero no. Entonces vamos a Menuda imaginar. movida, mierda. Vamos a imaginar que haces el primer chispazo. Es uno de esos encendedores descartables, ¿no? O que. Sí. Sí. Es Entonces. uno de estos metálicos. Es un mechero de estos metálicos, de gasolina. Ah, bien. Entonces lo que sí pasa es que das un pequeño chispazo y tu cara se ilumina un poquito por la luz de las chispas, viste, que es la piedrita esa, pero no llega a encenderse por mera casualidad. Exacto. Entonces lo cerrás así con el movimiento ese que cierra la tapa, pero ese leve chispazo iluminó tu cara, así que te pudo localizar este chico y dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces arriba del muro? Se Pues acerca. nada, me dieron ínfulas de gato y he decidido pasearme a cuatro patas por los tejados. ¿Y tú qué haces por aquí? Lo ves a este joven pálido, su. ¿Querés describirlo vos? Sí, pues veo a un chaval de unos 16 años, a piel blanca, rubio, delgado, bastante canijillo. Me recuerda en parte a mí, pero también cuando le veo me hace preguntar si cuando Pedro sea mayor, pues se parecerá a él. El futuro es un sendero y aunque se puede intuir sigue oculto por la hierba. Al parecer, o sea, le digo, al parecer no solo te vas a hacer trizas los pulmones, sino que además te vamos a tener que comprarte unas gafas, ¿eh? Sonríe y dice, en este mundo hay cosas peores que esto, dice. Y la colilla del cigarrillo la tira así hacia un costado. Y dice, podría morir en cualquier momento con las cosas que sé. Con las cosas que sé que me acechan en la oscuridad, como tú ahora, dice. ¿En serio crees que te mataría? Podría haberlo hecho perfectamente, pero no soy de esos. Además, ¿por qué tendría que matarte de todas formas? Quizás porque sé que eres. Pues si fuese lo que soy, ya estarías muerto entonces, ¿no? ¿Cómo lo explicas eso? Estoy bromeando, no creo que me mataras. Pero sí tus otros compañeros, ¿no? Tus. Compañeros, no me hagas reír, chaval. Ojalá tener compañeros, solo soy un lobo solitario. Lo era antes en vida. Me suena muy raro decir eso. Lo sigo siendo en la no vida. De todas formas, por lo que he ido, he podido intuir, la existencia es muy solitaria. No creo que la gente tenga compañeros. ¿Ves cómo asiente? Saca otro cigarrillo de la caja, donde eran unos pequeños golpecitos para que asome de la caja. Lo saca y empieza con su encendedor descartable, es de plástico, translúcido,
y tiene un chispero y empieza a forcejear, esperando que en algún momento la llama se encienda. La llama se encienda, lo prende, haciéndose un poco así como cubriéndose del viento. Mientras con el paraguas lo está agarrando con, digamos, así, con el brazo, así, para que no se le caiga y hacer todo ese movimiento con las manos. Lo enciende, le da un buen pitido al cigarrillo, exhala mientras cierra los ojos y dice: tenemos que hablar nosotros dos. No sé. Descubrí algunas cosas, pero mira hacia un lado. Me gustaría que vos me cuentes primero lo que me dijiste, sobre lo que me hablaste por el chat. ¿Te gustaría contestar en el coche o prefieres hacérmelo o prefieres demostrarme tus conocimientos en natación? Lo digo refiriéndome a la lluvia. Sí, personalmente preferiría no resfriarme en una situación como la que estamos. Sé que vos no te podés resfriar, pero no todos contamos con esa suerte, dice, sonriendo levemente. Ojalá tener yo esa suerte. En vez de triste. Me bajo del muro. Vamos, ¿quieres ir a algún sitio? No, aquí creo que es un buen lugar. Y mira alrededor, notando que no hay nadie. Aunque sin saberlo, una mujer de nacionalidad uruguaya está mirando ese lugar como para saber a dónde fuiste vos o qué vas a hacer a continuación. Vale, tengo la sensación de que alguien nos está observando. No, desde donde estás no podrías verla vos, porque los muros y todo eso, cuando te acerques al auto, quizás sí. De todas formas, Fernando, no sé si este es un buen lugar. Antes estaban, digamos, te lo cuento dentro del coche, se empapando y es muy desagradable incluso estando muerto. Cuando llegas a la luz, te hace un pequeño examen con sus ojos, te mira arriba abajo y dice: no estás tan pálido como otras veces. De hecho, te mira más de cerca. Te ves bastante vivo hoy. Vale, esto es porque tenía el rubor de vida activado, ¿no? Sí. Claro, la escena que tuve. Sí. Bueno, ¿acaso tú a veces cuando levantarte no pareces un muerto por la mañana? ¿Y otras veces estás como una rosa? Sí, pero la diferencia es que yo de verdad no estoy muerto, dice. Pero bueno, abre el auto que me estoy muriendo de frío. Para adentro, chaval. Ya. Le abro la puerta y tal. Y la cierro. Él, Te recomendaría que no encendiese más encendedor en mi presencia. A menos que quieras reírte luego. ¿por qué lo dices? Tengo la certeza de que cada vez que veo la vela me estremezco. Y sinceramente prefiero estar bajo control de mis acciones. Comprendo. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a hablar? Si no se puede aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas en el muro? Tranquilo. Había dos personas allí y la situación, digamos, no parecía buena. Un hombre y una mujer. Y el hombre no estaba siendo cortés. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Te voy a tener que explicarte que el mito de la cigüeña. ¿Y mataste a ese hombre? No. Pero está escondido entre las sombras. ¿Y la mujer? ¿Dónde está? Mira hacia así, de forma paralela. Tampoco sé nada. Al intentar capturar al atacante, él desapareció. Vamos a ver a una prostituta.
que se encontraban problemas. Tú sabes, algunos proxenetas pueden llegar a ser muy violentos. ¿Y te alimentaste? Tenía que ver algunas escenas. Tenía que ver algunas escenas que congelarían la quijada. Oh, sí, el señor tiene mucha experiencia. Mientras mira por fuera de la ventana, bajando la ventanilla y tirando unas cenizas afuera. Tengo que vivir mucho. Ya lo sabes, Fernando. Nací en Barrio Pajos. Off-roll, ¿cuántos años tiene Caronte como humano, no? Caronte como humano tendría 32. Lo cumplió. Sí, llegó hasta 31, pero cumplió 32 ya siendo vástago. Bien. Bueno, ya nos sentimos viejos entonces, dice. ¿Y esa mujer, te alimentaste de ella? Por supuesto que no. ¿Qué crees? ¿Que voy por la calle chupando el cuello a la gente? Eso dice Pantera. Pantera es aún más viejo que yo. Y entonces él gana, digamos, tiene razón. Entonces él gana, él tiene razón. Por lo tanto tiene más experiencia, ¿no? ¿No es así como funciona esto? Espera un momento. Ay, que tengo la puerta abierta, vuelvo un momento, ¿vale? No tiene por qué, chaval. Si tu abuelo te dijese que pegar a las mujeres está bien porque se hacía en su época, ¿tú lo harías? No, no haría nada de lo que me diga ese viejo de mierda. Pero tu abuelo es más viejo que Pantera, ¿no? O, fíjate, si yo decidiese pegarle a mi crío tortazos que le pegaba a mi padre cuando estaba borracho, ¿tú crees que estaría bien? ¿Estaría en lo correcto? Cuando decís eso, un recuerdo amargo vuelve a tu mente, el momento en que, sin control de vos mismo, le rompiste el brazo a tu hijo, generando una ruptura expuesta, una fractura expuesta. Así que mientras lo estás diciendo, como que tu cara pasa de la confianza una expresión, no sé qué tipo de expresión tendría si se le viene esa imagen mientras le está diciendo eso. Una cara triste, melancólica, de eso. Bueno, es todo, se tapa las manos así la cara. Mira hacia la ventana y a la oscuridad que se extienden desde el exterior. Mira, no vine para hablar de estas cosas. ¿Vos sabes a lo que vine? ¿Podés contarme lo que hablamos? Ya, sí, sea lo que viene. Si no cumple el trato, tú mismo te da quien te tortas a mi hijo. Yo no haría algo así. Pero Pantera seguro que sí. Seguramente. Pero de eso vamos a hablar después. Primero quiero saber. Pues abre tu piquito de oro. Que tiene que preguntarle qué vas a escribir en tu hija particular. Ha sido una noche difícil. Odio a los turistas chinos, no les entiendo ni acento ni nada. Venga, desembucha, ¿qué quieres? Sobre lo que pasó en el subterráneo, me dijiste que sabías algo sobre eso. ¿Subterráneo? No dije nada de subterráneo. Lo que sí te dije es que la foto me pasaste de la mujer esa del perro raro. ¿La conocí? Pensé que me preguntaste. ¿La conocía, era? Sí, la de la supuesta publicidad. Dije que es que te cuente, es lo único que ves ahí. Una chica me parece. O chico, no logro adivinar bien
Y eso, un perro estaría zumbada. Vamos a hacer una tirada enfrentada de en tu caso, carisma más subterfugio. Y en el caso suyo, resolución más perspicacia. A ver, ya me he puesto un punto de subterfugio. Okay. Bien. ¿Eso hacía más día? Bueno, no, No. porque no es engañar. ¿Cuánto tenés en total? Él tuvo un éxito. Entonces tiraría solo por carisma. Para el Entonces. siguiente, cuando me des puntos de experiencia, pues supongo que poner un punto de subterfugio tendría sentido con Caronte. Sí. Carisma, 3. 3, sí. 3. Si persuasión no sirve, pues entonces 3 dados. Empataron. Como vos sos el que activamente está intentando engañarlo. No, pero él también. Hay un silencio incómodo, Sí. déjenmelo ahí. Hay un silencio Ah, nos incómodo. miramos y tal. Entonces no tienes nada para mí. Principio, si llego de pronto, ¿no? Le diría. No sé. Créeme, esta situación es igual de incómoda para ti como para mí. De todas formas, ¿de qué punto está protegida mi familia en esto? Sé que capaces sois de pasarla por cuchillo. Eso es algo que tenés que tratar con el Pantera. Yo no soy un matón. Por lo menos no de humanos, no mato personas. Bien, entonces te voy a decir lo que en realidad quería comentarte. Creo que el Pantera es un corrupto hijo de puta. Ya que me sorprende escuchar eso, porque el chaval hasta ese momento solo había tenido palabras bonitas hacia Pantera. ¿Cómo ha llegado a esa conclusión? Hace unas noches estuvimos en una operación y él se encarga de la parte final de darle el último golpe a estas cosas. Disculpa si te ofende que le diga así. Sé que tú también eres así, pero tú no eres así. Dice así, como que se confunde y se hace un lío. Porque en su mente los vampiros son monstruos asquerosos, pero vos también sos un vampiro, así que lo confunde eso. Me río. Tranquilo, me han llamado cosas peores que cosas. Resulta que este monstruo era un policía. Era un policía que se alimentaba de únicamente de jóvenes que metió en la cárcel y según los testimonios abusaba de ellos antes de alimentarse. Y el Pantera al final no lo mató. Yo creo que le pagaron o algo, pero yo sé que ese sujeto todavía está vivo a pesar de que él me dice que no. El dinero llama al dinero, Fernando. Eso es ley de vida. Pero eso va completamente en contra de todo lo que me enseñaron. Si no cumplimos nuestra función, que es limpiar la ciudad de estos chupasangres asquerosos, ¿qué estamos haciendo? Yo lo vi matar Vamos, sin. es tu sangre es asqueroso, ¿eh? Va subiendo la apuesta. Disculpa, disculpa. Pero el Pantera no, nunca dudó en matar a esos que encontrábamos en la calle. Que estaban. Esos jóvenes, esos que parecían más animales que personas. Los aniquilaba y sin ningún. Como si fuera un perro de caza que no está bien entrenado y directamente mata a la presa sin esperar a la orden del cazador. Pero en este caso era distinto. De hecho, él se arrepintió de haberme involucrado en esa investigación. Así que creo que quizás
¿Hay intocables? Seguramente los haya. Seguramente los haya. Mira, ya que estás siendo sincero conmigo, voy a ser sincero contigo. Yo conocí a la mujer del perro, pero créeme, ya no es un asunto que te tengas que preocupar. ¿Por qué? ¿Has escuchado las leyendas del metro? O sea, del subte, que hay gente que desaparece. Sí, de hecho, el Pantera dijo que no eran más que habladurías, que no nos íbamos a meter en este. Te conozco, prométeme que no vas a ir allí. ¿Por qué lo dices? ¿Se trata de uno de ustedes? ¿Uno de ustedes es el No jefe? es uno de nosotros, o por lo menos no creo que sea uno de nosotros. Atacó, no por nada atacó a esa chica. La estaba siguiendo, tenía curiosidad y pensaba que sería... podría darme más información. No sé. Entonces, ¿conociste a otro de los tuyos directamente? Eso es lo que te había pedido Sí, el la Pantera, ¿no? conocí. Creo que conocí al bastardo de que me hablas, vestido de policía. Entiendo. Al final, tanto la organización como yo, más que como yo, como los míos son muy parecidos, me amenazaron de nuevo. Familia convertida en mero saco de carne, a ver, meterle putos cuchillos. Entonces, ¿trabajas para ellos también ahora? No. Intentando tener más margen. Trabajase para ellos, ¿qué pasaría? Lo mismo. Piénsalo, si tú estás dentro, sería muy útil para poder saber, por ejemplo, dónde duermen y poder atacarlos de día y aniquilarlos. Bastante. Fernando, tú y yo no importamos nada. Hay principios más elevados. Cuando digo principios, me refiero a favores, dinero en mano. Lo típico. Ushuaia, las cuatro marginales echaban a la gente de sus casas para abrir hoteles de 5 estrellas donde los millonarios pudiesen beberse cócteles. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo al menos no puedo aceptar esto, que se tenga que perpetuar. Es peor que con los políticos, porque estos seres son, no mueren. Entonces es un círculo interminable de personas que van a sufrir. Se agarra el brazo con Que si discreto. fuera por mí, él ya está muerto. Cuando es como que toda esta conversación como que lo puso bastante mal, porque inconscientemente como que se está mimando a sí mismo y ensimismando un poco. Y su voz Mira, todo como... lo que queda aquí queda entre nosotros. Y acuérdate de la promesa que me has hecho. No vas a ir al subterráneo. No vas a intentar averiguar qué cojones hay ahí. ¿De acuerdo? Entera, no vas a ver nada de esto. Creo que me asusta más el tipo de monstruos como ese policía, más que lo que me dices que hay en el subterráneo. Yo también. ¿Te apetece ir a algún lugar? Te invito yo a la copa esta noche. Aunque bueno, Vamos. pensándolo mejor, no sé si es buena idea. Me da miedo que en la ciudad hay personas como Pantera que perfectamente podrían, yo qué sé. ¿Por qué es todo tan complicado? Es una pregunta retórica más hacia mí mismo. No espero que un chaval de 16 años tenga respuesta a unos problemas tan complejos.
¿Eso se lo decís o lo pensás? Lo digo en voz alta, pero es una pregunta retórica más hacia mí mismo. Entendí y te dice otra vez tomándome de menos como si porque yo fuera joven no significara nada. Me dices que no puedo hacer nada. No, no. No, Fernando, no. Pero tú eres, yo soy el que tengo que perder más de los dos. Tú dices, yo sé que tú eres un chupasangre hace poco tiempo, quizás por eso todavía eres bastante humano, pero a los que conociste, que son más viejos, ¿pueden ser buenas personas o cómo Un es eso? pequeño silencio rememorando. Y le digo, o sea, le miro a los ojos y le digo, creo que sí. Por lo menos lo que yo he conocido no parecían monstruos como tú mismo me has contado. Creo que la gente intenta simplemente mantenerse en margen, vivir su vida. Sí, es lo típico de siempre. Toca esto a vagar por la eternidad. Entonces quiero que me ayudes a identificar a estas vetas negras, las más perjudiciales, y que me des la información para que yo mismo lo acabe con ellos. Por ejemplo, empezando con este policía. Silencio de nuevo. Obviamente La estás. lluvia está empezando a mainar. La Sí. escucho menos en el capó del coche, pero no estoy seguro. Sí, ahora se transformó en una garúa. Son prácticamente como si fueran cabellos delgados, trozos de cabellos delgados que caen sin hacer casi sonido. Es como si partículas de agua estuvieran flotando constantemente en el aire, pero apenas se siente el sonido de la lluvia ahora. Ojalá poder ver el cielo. Yo no puedo, me involucré demasiado con este asunto y yo mismo hablé con las víctimas de este hombre. Obviamente ellos no recuerdan el momento en el que lo mordieron, pero sí todo lo que pasó antes. Y es realmente horrible cómo lo forzó a hacer cosas que no querían hacer. En esas celdas horribles y asquerosas. Con total impunidad. Incluso si no fuera uno de los tuyos, yo creo que merecería morir. ¿Quiénes somos, Fernando, para juzgar quién merece vivir y quién no? No sé. Además, ¿qué podrías hacer tú frente a uno de esos bichos? Seguramente me destrozas hasta a mí. Buscarlos de día, Pantera dijo que de día duermen, están desprotegidos. Si sé dónde duermen, puedo ir y matarlos. Por cierto, pregunta tonta, pero me acabo de dar cuenta. Tu madre sabe que estás aquí. La última vez te escapaste de casa y se montó la marimorena. Mira hacia otro lado como avergonzado. Obviamente no sabe que estoy aquí. ¿Cómo vas a preguntar eso? Se cae de maduro. Yo también me solía escapar de casa en ocasiones. Yo todo me echaba alguna novia, eso era. Le daba unos sustos a mi pobre madre.
No te lo puedes ni imaginar. Anda, yo te llevo a casa. La próxima vez méndate algo. Y has salido con unos amigos o... No te sientas casi. Me parece impresionante cómo un adulto como tú, que tiene un hijo, se está tan tranquilo sabiendo que monstruos como ese policía rondan las calles. ¿Quién dice que un día no puede él mismo poner preso a tu hijo con cualquier excusa y hacerle pasar esa pesadilla? Créeme, ¿cómo te lo puedo explicar? Imagínate que las historias del monstruo de saco son verdad, que el monstruo vive debajo de la cama y... No, no puedes saber. Me trabas la lengua, pero me preocupa mucho. Pero si tuviese que estar todo el rato, tampoco podría vivir, chiquillo. No sé. Supongo que lo haré por mí mismo, dice. Me voy a No. levantar. Fernando, como lo hagas, ya. Voy a ser yo que me enfade. ¿De acuerdo? Te mira, pero no te mira a los ojos. No, no dice nada. Lo último que me queda es tener ya... No quiero que te pase nada, ¿de acuerdo? No puedes Bastante. proteger del mundo en el que vivimos, donde existen los monstruos, monstruos inmortales. Seguramente eso es lo que diría mi crío cuando tenga tu edad. ¿Lo ves? Ahí tienes tu propia respuesta. Arranco el coche y empezamos a dar la vuelta. Eso sí, tiro resolución más conciencia. ¿Vale? Para intentar ver si hay, primero si hay alguien por los alrededores o si podría al menos haber alguien esperándonos. No quiero que si hay algún vástago que me haya podido escuchar se crea que ahí Fernando pueda ser mi hijo o algo. ¿Ves a la mujer esta? La que salvaste de lo que estaba ocurriendo en el descampado. Verte desde una esquina entre dos edificios. Mierda, es la Cuando mujer de antes. Didi. cuando te ve intenta irse por el callejón, como viéndote que ya te estás yendo. Estaba bastante lejos, pero se ve que estaba viendo como asomándose de una esquina. Y cuando ve que Ya. arrancas el auto, como que se mete para adentro. La Pero la mujer. ha visto, ¿no? Sí, la vi. Está huyendo. No, se metió para adentro, no sabes si estará huyendo o simplemente se escondió para que no la veas al momento que vio que estabas mirando hacia ahí. Paro el coche, me bajo. Te he visto. Menos que quieras que saque el arma, Se asoma un no poco hagas más. ningún momento raro. Dime. Se asoma. No, señor, yo nomás Tranquila. quería saber si estaba bien usted. Sí. Estoy bien. He quedado con mi hijo. Perdone pero no puedo ir a la comisaría ahora. No, no tengo documento o nada, no. Pero le agradezco su ayuda. Mire, súbase al coche. No quiero dejarla tirada en mitad de las afueras. La dejo al menos un sitio con más luz. ¿Parece? Pero yo duermo aquí, te muestra el fondo de ese pasillo entre casas y edificios, Oh, que hay vale, sin problema, tranquila.
No, pero te digo en donde vive, en una suerte de campamento, digamos, hecho de lonas de nylon, con unos cartones tirados ahí en el piso y ropa, y usando como si fuera abrigo, ¿no? Para la noche. Pero por la lluvia y todo eso, el cartón está mojado. Así que tiro otro plástico abajo para poder acostarse ahí. Entiendo. Por cierto, ¿le importaría si le hiciese unas preguntas? Pero no puedo hacer la denuncia, señor, no tengo documentos, dice. No, tranquila, tranquila. Es simplemente solo ocurrido, saber si está bien y demás. Sí, por suerte ese hijo de puta no llegó a hacerme nada más que manosearme. Y ahí ves que tiene como unos chupones en el cuello y algunas otras marcas por las partes que tiene descubierta. Pero no, nada más. Mira el piso cuando dice esto. Como avergonzado. Mira el piso como avergonzado cuando te dice eso. Tranquila, señora, tranquila. No ha sido culpa suya. No tiene por qué avergonzarse de nada. Hay mucho sinvergüenza suelto. De todas formas, lo conocía de antes. No parecía tener buenas intenciones. No, no lo había visto por aquí. No, nuevo, vino. Dice que vivía en la calle y me preguntó si se podía quedar aquí porque no tenía dónde dormir. Pero luego me quiso robar mis cosas. Y bueno, una cosa llevó a otra y me llevó a arrastrarse hacia allá, hacia el oscuro. Y se intentó aprovechar de mí. Bueno, pues en fin, espero que tenga a partir de ahora una noche más tranquila. Gracias, señor. Nada. Y sí, buenas noches. Se vuelve a meter en su campamento. Supongo que sería, yo qué sé, un imbécil. Pobre mujer. Bueno, ¿de dónde estamos hablando? Me ibas a llevar a mi casa, ¿no? Sí. Tranquila, ¿dónde te iba a llevar si no? No sé, antes dijiste tomar algo y no quiero hacer ese trago. Ya. Es que tú mismo has tenido que ver a gente como yo, involucran por todos lados. O bueno. Un poco tarde. Había un bar cerca de tu casa, ¿no? Creo recordar. Vamos hasta allá si no. Sí, un bar pool. Un bar de viejos, pero tienen una mesa de pool. El pool es como el billar, pero se juega distinto, por si no sé. Vale, entiendo. Ay, hombre, yo pensando que era gente moderna. Y al final soy un viejo rubio. A mi viejo le gustaba ir ahí a jugar, me enseñó a jugar, dice. Y mira. Desvía la mirada por un destello de tristeza que se asomó ahí. Caronte está a punto de acariciarle suavemente porque de esta forma él entiende, pero se detiene el ansia, escucha, siempre que está en silencio escucha los latidos del joven. Resulta tentador, sabroso. Es una persona joven. Y se escucha fuerte, como la radio. Lo siento, chaval, la vida.
Ese canal de radio es una mierda, dice, y empieza a tocar él. Empieza a tocar su. Hijo de puta. Te ¿Y qué cambia. carajo escuchan ahora los jóvenes? Cumbia, dice. Y te pone una radio. Y ese tipo de cosas. Las canciones son un 60% groserías y vulgaridades, y el otro coso es un 40% sonidos raros. Exceso de instrumentos tocándose al mismo tiempo. ¿Esta porquería es lo que escuchan los jóvenes de ahora? Y él está ahí como. Como que te ignora porque, bueno, la gente de tu edad piensa siempre lo mismo en la música moderna. Oye, pero tú no eras el que decía que los mayores son los que tienen la razón. Yo solo te estaba siguiendo las boludeces que decías vos. Yo no pienso eso. En fin, Los jóvenes somos no el digas a futuro. todos los hijos chochos que te encuentras por la calle como yo. No trato con ellos. Oh, pues mira, estás tratando ahora conmigo. No creas que es un gusto ni nada por el estilo. Pero bueno, es lo que toca, ¿no? Sí, pero a mí me escuchaba la canción hace total. El mundo no se ha acabado. No está tan mal, dice. Depende de los cigarrillos. Ten cuidado, espérate que hemos hablado. Si muero, por lo menos me gustaría morir por una decisión propia y no porque un hijo de puta decidió que ya no tenía que estar aquí. ¿Has visto las noticias últimamente? No, digo distraído. Sé claramente lo que está mencionando el crío respecto al monstruo ese. Y yo también tengo miedo por el futuro. Al fin y al cabo, monstruos de eso. Mala hierba nunca muere, pienso. Dime, Fernando, cuéntame. Crímenes que hay diariamente, la gente se mata por cualquier estupidez. La otra vez escuché que un vecino mató a otro simplemente porque uno era de Boca y otro de River, y tuvieron una discusión sobre eso y uno volvió a su casa, salió con un arma y le pegó un tiro en el pecho. La gente está completamente loca. La gente siempre ha estado totalmente loca. Un cencerro. Pues En mira. fin. Menuda noche de fiesta, ¿no? Parece que nos han tirado un cubo de agua los dos. Te mira. Vos estás completamente mojado. Se mira él que también está un poco mojado. Porque bueno, su paraguas era una mierda. Y dice, bueno, es lo que pasa cuando se sale cuando ya está lloviendo así como hoy. O porque somos subnormales y nos ponemos a hablar en mitad de un chaparrón. Es verdad también. Pero al menos yo tenía un paraguas. Sonríe, ¿Lo burla. dicho? Bien, vamos a asumir que charla mientras. Con esta especie de charla Sí. amistosa, pero a la vez arisca. Como nos llevamos bien, pero no voy a admitir que nos llevamos bien. Supongo que van al pool este. Y no sé si querés hacer algo más esta noche o querés cerrar con esta noche de pasarla con este joven y no tenés refugio ahora que lo Sí. pienso. O vas a volver a Es tu muy casa. cierto. Vas a volver a tu casa donde te dieron No, este volver a chance. casa, no. Fernando, no. No, eso sea mucho problema. Sí, ves que las horas van pasando y esa idea, la idea de dónde vas a
a descansar, empieza a pasar por tu mente, además de que ya son, digamos, las 2 de la mañana y Fernando todavía no volvió a su casa por estar con vos jugando. Mira Renato y digo, ¡mierda! ¡Mierda! Pero ¿cómo se me ha podido volver a olvidar? Estoy empanado, Fernando, íbamos para tu casa, tu madre tiene que estar ya muerta de un ataque al corazón. Sabes de ti. Pero un partido más, estamos empatados todavía, dice. Mientras le pone tiza al palo de cosas, como preparándolo para jugar otro partido. Otro. Deja esto ya. Vámonos. Más, ya sabes que cuando amanezca tengo que irme a trabajar. No puedo quedarme hasta las tantas. Te mira como levantando una ceja, como. Ok. Bueno, ya vamos. Se toma de un aventón la cerveza que tenía en una jarra y camina hacia la salida. A saber ahora dónde coño duermo yo ahora. ¿Qué pasó? ¿Te echaron de casa? Dice, bromeando sin saber que de verdad te echaron de casa. Te miro. ¿Te echaron de verdad? Dice. No me río, ¿vale? Este es el pájaro. Pero es para canonte. Esto no tiene ni puta risa. Ni no, puta sus adultos serios. Mala hice. ¿Qué vas a hacer ahora? Intentar no transformarme en una montañita de arena, supongo. ¿Y cómo? ¿Tú tienes sótano? Estamos en Argentina. La mayoría de la gente apenas tiene un solo piso en su casa o un monoambiente. ¿Cómo me vas a preguntar si tengo sótano? ¿Acaso ya en Ushuaia tenían sótano ustedes? Los chetos nomás tienen sótano, la gente que hace cosas raras. ¡Espera! ¡Tranquilo! ¡Los garajes! ¡Me voy a un garaje! ¡Ya está! Bueno, por acá hay uno de esos estacionamientos por hora. Si te ocultás, yo que sé, en el... Se ríe pensando en la idea, aparte porque ya está más tomado, así que está más suelto. Puedes dormir en el baúl de tu auto y yo conduzco y digo, bueno, dejo el auto. Me das la plata, yo le pago al hombre y ya está. Pero no hay seguridad de que alguien quiera robarte el auto durante el día. No creo igual, pero si querés me echo una escapada para ver que esté todo en orden. Pero me vas a deber un favor, dice. Vaya hombre, deberle un favor a un crío de 16 años. Qué decepción. ¿Qué quieres? ¿Que te compre una piruleta o qué? Me gustaría algo parecido a lo que tenés en la guantera, ¿no? Acuerdo, chico, de acuerdo. No veo bien. Hay mucho monstruo suelto. Pero... Se da cuenta de que la situación está ya un poco hasta las narices de todo. Está... Vale, te doy la pistola, hagamos eso. Pero no me hago responsable de si tu madre o parentera te encuentran con una pistola. Y van a pensar cosas peores de las que ellas piensan, pero bueno, mucho no me importa. Ellas piensan que ando con algún grupito yendo a robar o fumando cosas. Pero... Bueno, prefiero que piensen eso a que se den cuenta de la horrible realidad en la que vivimos. Ah, sí, la horrible realidad en la que vivimos. Anda. La horrible realidad va a ser toda la que te encuentres en tu casa, con tu madre. Intento hacerme simpático y no pensar en las cosas. Bueno. Entonces... Todas formas...
Vale, pero antes, Fernando, bueno, no, ya te debo una, no te voy a deberte dos, pero me recuerdas a mi crío, supongo que será parecido a ti cuando crezca. Quedaría por verla salir del colegio. Él no sabe qué responder. Habla. Anda, en fin. Ya estamos llegando. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Me venís a buscar antes de irte a dormir? Yo no creo que duerma otra vez. Tiene unas ojeras bastante pronunciadas. Tu madre te va a degollar vivo. Créeme, te va a dar más miedo ella que los bichos que te puedes encontrar en la noche. Sí, lo querías. Bueno, entonces me cierras tú el maletero. Vale. Por la duda, tapate con esto y te da una bolsa negra. Pues no sé si entra, se filtra luz en tu auto, No, en principio no. pero bueno, por las dudas, tapate con esto, tío. Te Ahora me espero. hace una tirada de suerte para joderme más la vida que lo tengo. No, 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 no soy tan malo. Por eso te dije esto del nylon para por las dudas. Para no hacerte tirar. Sí. Pues Y ya. bueno, termina la noche así. Caronte duerme en la parte trasera de su auto en posición fetal. ¿Cuáles son los tipos de pensamientos que tiene Caronte antes de que el sopor y el llamado de Caín venga a él y lo prive de su conciencia? Más la ausencia de pensamiento es lo que la aterra. Oscuridad como la boca de un lobo. Camino donde recoge a Fernando, internándose en la oscuridad lentamente. Él, familia, dado, deseos, todo, borrado por la oscuridad. Ya no queda nada. Ni nadie. Muy bien, entonces terminamos esta sesión de Buenos Aires, Noches Eternas. Y muy bien, pájaro, te felicito, estuvo muy bueno, no sé, a mí me gustó mucho. Pero, o sea, todo en la parte final me puse muy nervioso, que pensaba, guau, a lo mejor esa escena se está haciendo demasiado pesada. Bueno, che, a la gente que no le gusten las escenas pesadas, no vea este capítulo. Gente que le guste el drama y la interacción entre los personajes está copada porque. Entonces estará guay. Oh. Vimos pocos personajes nuevos, pero conocimos a Fernando, que es un personaje nuevo, muy importante. Yo tenía ahí preparado. La revelación gorda de que Caronte está siendo informador de la Segunda Inquisición, o por lo menos de cierta forma ya se puede intuir. Sí. Y si no lo intuían, lo acaban de confirmar. Porque lo acaba de decir el jugador. Ah, que estamos grabando todavía, soy profundo. Bueno, igual está bien. Sí, se intuía bastante. ¿Vas a contar esta parte o...? Nada, no la voy a cortar. Porque editarme me cuesta mucho. Así que vamos a dejarlo. Cuando me he dicho estábamos grabando y así nos desvelamos más sorpresas, hombre. Bueno, ya está. No, igual se intuía bastante bien porque ya dijo que. Bueno, creo que no mencionamos la segunda división, pero se entendió. Ahora Ah, ya la. me lo he dicho, hombre. No importa, no importa. ¿Sabes que cada capítulo se revelan cosas? Es como lo de Miguel cuando dijo que era salubre y la otra. En la anterior de. El anterior de Eliseo, Toxicer dijo que Smagar era. Era una gárgola y así en la era nada. Y me dijo, no.
Pero tengo una duda. Técnicamente no deberías ser tú quien dijese los detalles de veladores y Pero es verdad, pero no, pero lo de Salubre lo sabían porque con la creación de personajes se había dicho. Y Toxicer porque no es un jugador per se, sino que es como una especie de invitado NPC, así que sabía algunas cosas. Pero bueno. Oh, pues yo pensaba que era jugador, pues nada, decepción, no. Sí, Toxicer sabe cosas de la trama. Y me ayuda un poquito. Lo de la gárgola no me sorprende porque Castillo del Gran, el mismo chaval hizo una gárgola, que creo que es la misma. ¿El castillo de qué? El Castillo del Gran es un foro de interpretación libre, tenemos por escrito en el web vampiro. Lo que pasa es que está dejado de la mano de Dios. O sea, simplemente te metes ahí, empiezas a escribir y ya está, eres tú interactuando con el resto de jugadores Ah, sí, vi y la ya está. interpretación libre. Bueno, para los que vean esto, pueden anotarse ahí y revivir esa sección del foro. Ojalá, pero lo veo difícil. Actualmente no tiene narrador, no hay nadie así tampoco que quiera hacerse cargo. Complejo. Exacto. Efe. Pero bueno. Si Bueno. alguien está interesado, hay todavía dos vampiros congelados en una capilla en Transilvania esperando Esperando. algo. Bueno, entonces yo lo disfruté mucho, así que muy bien, pájaro. No sé si cuenta en esta partida como que conteste tu deseo. Después lo discutimos si querés. Yo creo que sí. No, no creo que lo haya cumplido. ¿No? Bueno, no. Entonces No, no. técnicamente no. Bueno, entonces. Fernando puede moverse entre las sombras y intentar que su familia esté protegida, que al fin y al cabo él sabe lo que le ocurre. Pero eso es algo ya que Caronte no puede saberlo. Entonces, dos experiencias nomás por la sesión. Anótatelo. Exacto. Y bueno, nos vemos en la siguiente. No sé si te vas a querer anotar en una de las Sí, otras. para casta de sangre creo, o por lo menos a mí usted ya está, porque es literalmente la única en la que puede estar Caronte. Sí. O si no, te puedes hacer otro personaje mago para la. Ya, pero prefiero tener uno e ir profundizando en él antes de que tener muchos y que sean todos planos. Así nomás, Es ¿no? un hándicap de. Es el actor y es uno de los hándicaps que arrastro en esto. Bueno, está bien, me A mí, si gusta. me matan el personaje, me matas a mí en la crónica. ¿En serio? ¿O no? Sí. A ver. No tanto así. Le escribes para matar a pájaro. Este no tengo como psicópata, el querido Cthulhu. Fuerte. Bueno. No, no, no. Pero si matas a mi personaje, yo dejo de jugar, ¿no? En plan. No te creas Ay, es que otro. no vas a matar al personaje. Es que eres una mala persona. No. Sino simplemente. Dejo de jugar porque he muerto. Entonces no te creas otro. Si morís, si muere Caronte, no te creas otro personaje. Oh, te quedas asilado. Bueno, supongo que nos despedimos acá. Muchas gracias por ver este capítulo. Ya Ah, ahí no. te volví a escuchar. Gente. ¿Tendrías congelado, Sirk? Hola, sí, hubo como un corte muy raro, pero Sí, ya es que me estamos. han llamado. Ah, bueno. Coge el teléfono. Bueno, ya estamos por cerrar. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chau.